Thank you.
Y tenemos esta otra. ¿Ya esto o no?
hablar Matías Oberlin, que es profesor de Historia y Magíster en Estudios Culturales de América Latina por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se encuentra realizando el doctorado en Historia en la misma institución y es docente de Historia en diversas instituciones educativas y particularmente estudia las reformas agrarias en América Latina, sobre todo el caso salvadoreño. Juan Francisco Martínez Peria, que está virtual, es doctor en Historia por la Universidad Pompeu Fabra, es docente de la UBA, de la UNSAM, es director de la carrera de Historia de la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo y es autor de Libertad o Muerte, Historia de la Revolución Haitiana del 2017 y editor Vida y Lucha de los Trabajadores Negros, antología de textos de George Padmore, de Prometeo, que salió el año pasado en el 2022. Javier Moyano es doctor en Historia por el Colegio de México y profesor responsable de Historia de América II en la Escuela de Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, sería Historia de América Latina Contemporánea. Y Saúl Casas es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de La Plata, profesor adjunto de dos materias, Historia de América Latina en la Facultad de Periodismo y Problemas de Historia Americana en la Facultad de Humanidades, ambas en la Universidad Nacional de La Plata. Más o menos van a tener 15 minutos cada uno para dejar tiempo para los comentarios, las preguntas. Va a empezar Javier, después Juan Francisco, Saúl y Matías. Este va a ser el otro. Bueno, gracias María José. Bueno, antes que nada, felicitar a María José, que es la próxima vicedirectora de la Escuela de Historia acá. Voy a hablar de los 30 años de la red en mi carácter de ser el profesor anfitrión acá de la jornada, pero bueno, acá me acompaña Saúl, que estuvo presente en la primera reunión de la Real, así que posiblemente quiera agregar algo. Simplemente señalar, digamos, que en 1993 se realizó la primera reunión de la Real. Quiero plantear, digamos, que quiénes fueron los profesores más protagónicos en esta iniciativa: Alberto Pla, Waldo Ansaldi, Eduardo Rivas. Por Córdoba también estuvo presente el profesor Eduardo Bajo, que adjunto que tenía que pasar mucho tiempo del año en México, exilios nunca resueltos, entonces un poco el profesor Bajo, simplemente bueno, marcar, o sea, obviamente en el caso de Waldo, todos conocemos los grandes aportes que ha hecho a la historia americana. Pla, tal vez por lo más joven sea menos conocido, lo más grande sí lo conocíamos mucho, porque realmente trabajó muchos temas de la clase trabajadora. Y el profesor Rivas, que era profesor en La Plata y Mar del Plata, formado grandes equipos en La Plata y Mar del Plata, han sido tres grandes formadores de docentes y de investigadores. Sus respectivas universidades y en otras también en las que han trabajado. En esas reuniones de la red se discutían temáticas que podían ser susceptibles para incorporar al programa. Recuerdo que me estaba incorporando como adscriptor acá, desde que no participé, recuerdo algunas cosas que comentaba. Recuerdo que una de esas cuestiones que se comenzaron a conversar fue la cuestión de la etnicidad, recordemos que era la época del movimiento zapatista, más previo al movimiento zapatista, el año siguiente fue el primer acto del movimiento zapatista, por ejemplo, ya en ese momento se incorporó esa actividad, esa temática, perdón, y también salieron dos boletines que serían el precedente de la revista de la Real, que cuando tuvimos la segunda época de la Real, a partir del año 2011, se
se comenzó a digitalizar. Ahí quiero recordar el gran trabajo que hizo Paula García Schneider en esa área de digitalizar y de comenzar un poquito del trabajo de la Real, que después ha sido seguido por un equipo muy, muy activo. Hay compañeros acá de Córdoba, María José me acompaña, que está Mario, está en Julieta, bueno, también compañeros de sociales de la U, bueno, como Amara. Entonces, digamos, se ha podido retomar, digamos, y obviamente adecuar a los criterios más contemporáneos de exigencias para una revista, y se le ha podido dar bastante continuidad. Pero bueno, simplemente un pequeño homenaje a estos grandes profesores que tuvieron esta primera iniciativa y de la que participaron quienes eran ayudantes, adscritos en esa época, y que ahora son los que, ¿no?, en el caso de Saúl, que nos acompaña en el panel, pero bueno, también estuvo Gustavo Guevara, que era activo en la Real, que ahora no pudo venir. Bueno, simplemente un homenaje a esos grandes maestros que hemos tenido. Alberto Plaza, que está con nosotros, todos han sido y son también grandes maestros. Nada más. Bueno, muchas gracias, Javier. Le toca a Juan, que está bien. Muy bien. Sí, sí. Vamos a buscar los libros en las bibliotecas. Bueno, las bibliotecas tal vez sí, pero digo, las librerías no las vamos a encontrar. Bilbao es una figura realmente muy olvidada y muy importante para pensar críticamente nuestra historia y nuestro presente. Se están cumpliendo 200 años de su nacimiento y tenía ganas un poco de retomar algunas de las ideas que plantea Bilbao, que creo que sirve muy bien para pensar la historia de las revoluciones, porque él fue muy crítico de cómo se pensaban las revoluciones en América Latina y de cómo se pensaban las revoluciones a nivel global. Así que va a estar un poco en la estela del pensamiento de Bilbao. Tengo muy poco tiempo, tengo 15 minutos, no sé cuánto ya avancé en la introducción, no sé cuánto gasté porque no me fijé exactamente cuándo empecé, pero voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Básicamente nosotros tenemos una historia hegemónica, ¿no?, que nos plantea una mirada de la modernidad como un proceso de emancipación creciente de la humanidad,
que tiene una serie de hitos claves que son hitos revolucionarios, ¿no? Esas revoluciones que son vistas como acontecimientos fundamentales de la historia moderna y de la humanidad son la Revolución Gloriosa, la Revolución Norteamericana, la Revolución Francesa, después, por supuesto, la Revolución Rusa, e incluso podríamos agregar en esa genealogía el Mayo Francés, ¿no? En esa genealogía fundamentalmente hegemónica hay una idea muy fuerte que es que las ideas de libertad e igualdad de alguna manera son alumbradas por filósofos del mundo noratlántico y que de alguna manera se van desarrollando, cristalizando y expandiendo a partir de una serie de procesos revolucionarios que son estos hitos que venimos viendo. También podríamos agregar a esta genealogía la Comuna de París, por ejemplo, podría ser parte de esta genealogía que comentamos, ¿no? Y de alguna manera hay como una suerte de, aunque esto ha sido discutido, ¿no? Pero por lo menos en los discursos más tradicionales, no quiero decir que esto que estoy planteando ahora no haya sido discutido, ¿eh? Quiero decir que es hegemónico, se ha difundido mucho, es muy tradicional, no estoy planteando que esto no haya sido discutido, porque es obvio que ha sido discutido, por supuesto. Este discurso tradicional, hegemónico, plantea de alguna manera que estas ideas emergen a partir de una serie de autores, filósofos, ¿no? Ya sea ilustrados o reformistas o lo que sea, o de izquierda, y después se van cristalizando en procesos revolucionarios que se expanden, digamos, ¿no? Y que tienen un carácter universal. Me parece que hay algo muy importante que es la idea de que hay revoluciones que son universales, ¿no? Que son universales por su prédica, por sus principios, por su expansión, ¿está bien? Y estas revoluciones del mundo noratlántico generalmente son vistas como universales, no solamente por su evidente expansión, porque uno podría discutir bastante, y de hecho es lo que voy a intentar hacer, la universalidad de estos procesos, pero está claro, o sea, un poco la idea de discutir la universalidad de estos procesos está centrada sobre todo en sus principios y la coherencia de sus principios, pero más allá de eso es bastante cierto que han tenido una expansión bastante grande, sobre todo si pensamos, por ejemplo, en la Revolución Francesa o más cercana en el tiempo, la Revolución Rusa. Ahora, resulta mucho más discutible otros procesos como el Mayo Francés, por ejemplo, o la Comuna de París, que no tuvieron esos impactos que se señalan, o, bueno, la Revolución Gloriosa, si se quiere. Me refiero a impactos revolucionarios, no estoy hablando de consecuencias globales porque sería más discutible, ¿no? Pero básicamente lo que quiero plantear para que quede bien claro es que hay una serie de procesos que son vistos como hitos fundamentales de un proceso de emancipación creciente de la humanidad, que son procesos revolucionarios que por sus principios y por su expansividad y por su alcance son vistos como universales, ¿no? Hay algo muy importante con esta idea de emancipación creciente, y permítanme que cite acá a alguien que fue expresidente de nuestro país que decía, estamos mal pero vamos bien. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces estos hitos revolucionarios se han señalado ciertas contradicciones, pero siempre se plantea que fueron momentos claves en un proceso de avance. ¿Está bien? Quiero decir, por ejemplo, todo el mundo podría señalar que la Revolución Francesa fue un proceso que no fue un proceso socialista, pero la izquierda europea e incluso la izquierda bastante general vio la Revolución Francesa como un momento de emancipación creciente que después fue continuado por procesos posteriores. O sea, la Revolución Rusa claramente se sintió heredera de la Revolución Francesa o de las discusiones en la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante porque cuando se reconocen, en general lo que se plantea, para decirlo muy mal y pronto, es que en general se ve estos procesos como procesos universalistas, universalizadores de ideas de libertad, igualdad y derechos, y cuando uno señala, digamos, que esos principios no son muy coherentes, la respuesta suele ser doble, una de las respuestas suele ser, bueno, es un proceso, digamos, ¿no? Quiero decir, hay un primer momento de emancipación. No sé si me siguen, no sé si se escucha bien, espero que sí, espero que más o menos se pueda seguir, es muy raro hablar sin ver al público, pero bueno, hacemos lo que podemos. Entonces, nosotros tenemos esta genealogía, ¿no? Esta genealogía, desde mi punto de vista, es muy problemática, y acá podemos criticarla desde muchos lugares, pero yo quisiera retomar un poco las ideas de Bilbao, ¿no? Esta genealogía ha sido criticada, por ejemplo, desde el marxismo, en una clave de clase, quiero decir, reconociendo que estas fueron, sobre todo las primeras, revoluciones burguesas, que tuvieron limitaciones
de clase, pero entendiendo que esas revoluciones fueron un avance histórico, digamos, ¿no? El marxismo más tradicional entendió que esas revoluciones, aún con limitaciones, eran procesos de progreso, procesos positivos. ¿Está bien? Ahora, esta genealogía tiene varios problemas. La primera, que es evidente, es que es profundamente eurocéntrica y noratlántica, ¿está bien? Y el segundo problema que tiene, bueno, tiene por lo menos dos o tres, el segundo problema es que es una interpretación que esconde las contradicciones de esos procesos, no los pone sobre la mesa, los esconde o los dialectiza como algo que en el futuro se consigue, digamos. Y a la misma vez hay otra cosa muy importante, que en esta lógica muy eurocéntrica se plantea una idea de que estas revoluciones son las únicas que han tenido un alcance universal y que son las únicas capaces de promover desarrollos de ideas de libertad, igualdad y derechos del hombre, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Entonces, esta genealogía es sumamente problemática, porque esconde esas contradicciones que hay algo que me parece muy importante, contradicciones que en el mismo proceso surgieron. Quiero decir, no es tanto que nosotros ahora extemporáneamente y de manera totalmente anacrónica digamos, bueno, acá hay una limitación, sino que en el mismo proceso surgen esas contradicciones. Hay sujetos sociales que son profundamente excluidos y que se rebelan en contra de eso. Eso por un lado, y por otro lado, que no nos muestra cómo esas revoluciones tuvieron aspectos fuertemente vinculados con la expansión del racismo, de la esclavitud, del colonialismo. Esto no se podría decir para la Revolución Rusa o para, por supuesto, o por lo menos no de manera tan sencilla y tan directa, o para la Comuna de París o para el Mayo francés, pero sí claramente se puede decir para estas revoluciones tradicionalmente consideradas de manera muy, muy simplificada burguesas. ¿Está bien? Esto es importante porque en general nosotros tenemos la idea de que hay limitaciones de clases en estas revoluciones, pero algo muy importante es que tanto la Revolución Gloriosa como la Revolución Norteamericana no implicaron un descenso de la esclavitud, del colonialismo y del racismo, sino que implicaron un avance posterior de esos tres factores. A ver, lo que vino después de la Revolución Gloriosa fue una expansión del Imperio Británico, y de hecho la época de Cromwell ya es un momento clave de fundación del momento imperial británico, y la Revolución Gloriosa implica posteriormente una gran expansión de la esclavitud, del racismo y del imperialismo británico, y lo mismo ocurre con la Revolución Norteamericana. Hay mucho más pueblos originarios asesinados después de la Revolución que antes de la Revolución, y hay mucho más esclavos y esclavizados que son introducidos después de la Revolución que antes de la Revolución, más allá de que en el norte, en algunos espacios, se declara abolida la esclavitud. ¿Está bien? El caso de la Revolución Francesa es más compleja, ¿está bien? El caso de la Revolución Francesa es mucho más compleja, pero claramente no implicó una coherencia con sus principios. Y el ejemplo más claro es la Revolución Haitiana. ¿Está bien? Hay dos cosas que me parecen importantes que quiero señalar acá. Primero, las contradicciones de estos procesos, el carácter totalmente noratlántico y eurocéntrico de este relato, y la exclusión de otros procesos. Y ahí vengo a América Latina, ¿no? Cuando nosotros hablamos de las revoluciones en América Latina, en general las vemos no como procesos fundacionales, universales, ¿está bien? Procesos que reivindican principios globales, etcétera, etcétera, sino que en general lo que predomina, no estoy diciendo que esto nunca nadie lo haya dicho, por favor, porque de hecho Bilbao lo plantea ya en el siglo XIX, en general nosotros lo vemos como procesos particulares, propios, locales, también procesos étnicos, raciales. Por ejemplo, cuando se habla de la revolución de Tupac Amaru, la revolución de Tupac Amaru fue contemporánea con la revolución norteamericana, quiero decir, la Revolución Norteamericana, la Guerra de Independencia de Estados Unidos, seguía, y mientras la Revolución Norteamericana estaba justificando, digamos, la continuidad de la esclavitud, ¿está bien?, y la continuidad del racismo, la Revolución de Tupac Amaru estaba poniendo fuertemente en tensión las lógicas raciales del orden colonial y estaba aboliendo la esclavitud, estaba aboliendo las formas de trabajo forzado, semiforzado. ¿Por qué esa revolución nosotros no la vemos o no se suele ver, digamos, como una revolución que fuertemente plantea derechos universales? Quiero decir, yo estudié Derecho, aunque fue una experiencia muy traumática, yo estudié Derecho inicialmente, pero créanme que en la Facultad de Derecho nadie estudia la Revolución de Tupac Amaru
como fundante de una tradición alternativa de los derechos humanos. Quiero decir, por lo menos eso no es lo hegemónico. Hay autores que hacen derecho, obviamente, alternativo, crítico, latinoamericano, pero quiero decir, no es el discurso tradicional. Y la historia que nosotros tenemos, que es global, digamos, las historias globales que tenemos, la revolución de Tupac Amaru y Tupac Atari nunca son vistas como revoluciones fundantes, revoluciones universales, sino a lo sumo como revoluciones andinas, que no estoy negando que tenga ese aspecto, ojo, no estoy, por supuesto, no estoy negando eso, pero lo que estoy planteando es que ahí podríamos ver una mayor universalidad que en los procesos del norte. El otro caso evidente es el de la revolución haitiana, digamos, ¿no? Que ese es el que yo me especializo más profundamente. La revolución haitiana generalmente ha sido una revolución sumamente olvidada, sumamente negada, tanto es así que hay un libro dedicado al tema, que se llama Silenciando el pasado, de un autor haitiano que, bueno, falleció lamentablemente hace unos años, ya Michel Rolf Trujot, donde él plantea algo claro, que es que la revolución haitiana, cuando ocurrió, fue una revolución impensada, impensable. ¿Está bien? Perdón, impensable, no impensada, impensable. ¿En qué sentido? En el sentido de que los que protagonizaron esa revolución eran africanos, afrodescendientes, esclavizados, incapaces, por las élites, incapaces de tener una racionalidad plena y, por ende, incapaces de hacer política. ¿Está bien? O sea, los pueblos originarios también eran claramente considerados como sujetos apolíticos, ¿está bien? Y los sujetos africanos y afrodescendientes en esa época eran considerados también, obviamente, y por antonomasia, sujetos irracionales e incapaces de hacer política. Entonces, en ese momento, las élites blancas, que fueron las que escribieron sistemáticamente sobre el proceso y que escribieron mucho, lejos de verla como un proceso revolucionario, como la francesa, o como la norteamericana, o como la Revolución Gloriosa, la vieron como un proceso, digamos, de guerra de razas, guerra de colores, masacre de blancos, ¿está bien? No como una genuina revolución. De hecho, esta negación de la revolución dura hasta el día de hoy, digamos, muy claramente. El año pasado, el anterior año, cuando asesinaron al presidente de Haití, cuando asesinaron al presidente de Haití, yo... Juan Francisco, ¿me escuchas? Sí. En 15 minutos, tendré que ir redondeando. Déjame que redondee un minuto. Sí, sí. Bueno, qué rápido que pasó. Con esto de la virtualidad uno no se da cuenta, les pido disculpas. Bueno, entonces, la revolución haitiana no fue vista como una revolución. Y en su momento, y es una revolución, dame si puedo tener dos minutitos y ya termino, es una revolución totalmente negada, olvidada, pero además ha sido una revolución muy, muy banalizada, ¿está bien? Una revolución que, por ejemplo, si nosotros vemos el libro de Eric Hobsbawm, ¿no? La era de la revolución, ahí aparece como un eco de la revolución francesa. Básicamente, para cerrar, la verdad que me quedaron muchas cosas en el tintero, les pido disculpas, lo que quiero señalar acá es que nosotros tenemos una idea de revoluciones universales, unas revoluciones fundantes, y revoluciones que no entran dentro de ese parámetro, o que son olvidadas, o que son negadas, o que son banalizadas como meros ecos, ¿no? Y que no son vistas como universales, a pesar de haber expresado ideas mucho más universales. Y si me permiten, quiero terminar citando a Bilbao, porque lo había mencionado y ahora me quedo mal si no lo hago, así que son dos frases breves, pero que creo que son muy, muy, muy claras. Son frases de Bilbao, de su último libro, El Evangelio Americano, donde él dice, la Revolución Francesa promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿no? ¿Pero creen acaso que Francia los ha invitado, inventado o descubierto esos derechos? Sigue habiendo una idea de que fue Francia, digamos, la que aporta esos derechos. Él dice, ¿realmente ustedes creen que Francia inventó estos derechos? No. Y dice, Francia no solamente no ha inventado ni descubierto ningún derecho, no solamente no los inventó, sino que no fue coherente. Dice, ¿qué ha hecho Francia en Asia, en África, en América? Sangre, esclavitud, conquista o saqueo. He ahí las regeneraciones de la Francia en otros pueblos. Hoy continúa matando árabes y mexicanos en nombre de la civilización. Él dice esto en el contexto de la ocupación francesa, ¿no? a México. Y ya, si me permiten, la última cita. No, y esto es muy importante porque tiene que ver con esta idea de que todo va a venir de Europa, ¿no? La idea de libertad va a venir toda de Europa. Él dice, y ¿sabemos acaso lo que significan esas estupendas revoluciones del Asia, en la India, en la China, en la Tartaria,
¿Y qué supieron de del 89 de la Revolución Francesa los inmortales bohemios? ¿Qué supieron de 89 y de Francia, la República de Suiza, las Provincias Unidas de Holanda y los Estados Unidos constituidos siglos antes y república? Y acá hay algo muy interesante porque es algo muy premonitorio. Dice, si mañana el Japón se declarase en república, ¿creéis que debemos agradecer a la Francia? Si la Argelia, como es probable, esto es muy interesante porque pasó, si la India, como es probable, también pasó, si los hijos del Cáucaso dan en tierra con la dominación de la Francia y de la Inglaterra y de la Rusia, ¿diréis que el 89 que ha brillado en el desierto o en las pagodas subterráneas o en las montañas? Y hay mucha gente que sí, que dice eso, digamos, ¿no? Paradójicamente, hay gente que sigue pensando, digamos, que es gracias al impacto del 68 francés o de la Revolución Francesa que otros pueblos despiertan a las ideas de libertad, ¿no? Y ya Bilbao, en esa década del 60, planteaba justamente una idea de la universidad, de la universalidad de las ideas de libertad e igualdad, expresadas incluso más radicalmente por otros pueblos que no están en el mundo noratlántico. Nada más, les pido disculpas por la extensión. Gracias. Si quiere prender o no. Gracias. Está bien. Sí, la luz. Pablo. Pero no se ven las palabras. Bueno, gracias por la invitación. Yo quería hacer un breve comentario respecto a la red. De paso, tomar el tema de la revolución. El tema que nos une, nos junta en este momento. La red fue muy importante para mi generación, ¿no? En ese momento nosotros éramos más joven que ahora, 30 años menos. Y se dio en un contexto también particular la creación de la red. Que está un poco en el contexto en el cual yo pienso plantear el tema que voy a plantear ahora. Tiene que ver con el inicio de todo un ciclo conservador aplicando las medidas de las reformas neoliberales, el consenso de Washington. O sea que la red surge como una respuesta a ese tema. Una respuesta al consenso de Washington. Y de alguna manera es premonitoria de lo que estaría por pasar, ¿no? El año 1994 se va a constituir el TLC, el Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá. Y el 1 de enero del 94 surge la consigna revolucionaria del EZLN. Pero el EZLN se había constituido como un movimiento ya en los años 70. O sea, era un movimiento que tenía por lo menos 20 años de organización. Y de alguna manera es el resultado de una situación heredada del proceso de modernización y de desarrollo económico-social planteado por el Estado mexicano en los años 70, que había involucrado toda la región del sur de México, ¿no? En torno a la cuestión del gas, del petróleo, de la madera, que promovió la toma de tierras, la creación de una nueva clase dominante terrateniente del sur, y expulsión y movimiento de los pueblos campesinos indígenas de la zona, la relocalización de ellos a otras zonas. Y en ese contexto de imposición de un modelo es que va a ir dándose el nacimiento, el germen de lo que después va a constituirse en la emergencia aquel 1 de enero del 94 del movimiento EZLN. Y yo pensaba entonces, para plantear el tema de la revolución y pensarlo en nuestra red también, porque nuestra red está asociada al tema de la carencia, de la falta, en un punto que habían cerrado los ciclos revolucionarios, se había iniciado quizás con la Revolución Mexicana, que el chico no citó, pero bueno, fue un gran proceso revolucionario, principios del siglo XX, que dejó una impronta para toda la América, ¿no? Un proceso revolucionario de carácter ecuménico. La Revolución Mexicana fue anterior incluso a la Revolución Rusa. O sea, la Revolución Mexicana es un proceso con raíces muy profundas. Y pensando en la conexión entre la Revolución Mexicana de 1910 con la Revolución Independentista de 1821 en México, ¿no? O sea, yo lo que encuentro es una conexión entre tres revoluciones. Lo veo vincular a
al cura Hidalgo, en 1810, y a la independencia después de Iturbide, a Emiliano Zapata, y la Revolución Mexicana de 1910-1920, y al zapatismo, 1994. Entonces pensaba en la idea de que las revoluciones entonces, son procesos interesantes porque uno puede encontrar la conexión entre pasado y presente. Entre lo que no está resuelto por las revoluciones, lo que sigue latente en América Latina, es el tema de la construcción de sociedades igualitarias. Sigue habiendo profunda desigualdad, sigue habiendo profundas diferencias sociales. Entonces, lo que no resolvió la revolución de 1810, que dejó como inconcluso, va a ser retomado en 1910. Y lo que la Revolución Mexicana planteaba en 1910, la emancipación, la revolución agraria, campesina, fue resuelta a partir, la resolución final fue que el mismo partido de la revolución, el PRI, ¿no? con el presidente Salinas de Gortari, plantea la contrarrevolución, la contrarreforma agraria. O sea, un presidente que viene de la Revolución Mexicana, el Partido Revolucionario Institucional, se crea un partido heredero de la Revolución de 1910, es decir, que el mismo partido que, digamos, propone la disolución del proyecto emancipatorio de la Revolución Mexicana. Decía, terminar con la reforma agraria, terminar con el reparto de tierras. Yo pensaba entonces los temas inconclusos que quedan, y por eso el tema de las carencias, ¿no? Pensaba en esto. Y la revolución entonces, uno puede pensarlo como un problema que es necesario pensar para el futuro de América Latina. ¿Quiénes van a ser los actores que van a, podríamos uno pensar como los actores revolucionarios? Los actores, lo que podríamos llamar los nuevos sujetos de la revolución. Y a mí se me ocurre pensar, porque son los temas que yo trabajo en mi cátedra, estoy trabajando el tema indígena y campesino en América Latina. Y precisamente en los años 90, lo que aparece en América Latina, por eso lo vinculo con la red, es el surgimiento de nuevos actores vinculados a los movimientos campesinos, a los movimientos agrarios, a los movimientos indígenas, que aparecen por respuesta, se van a ir articulando de alguna manera, cuando desde los estados se empiezan a realizar las reformas neoliberales. Yo voy a tomar el caso de Bolivia. ¿No? Estando siendo presidente Sánchez de Lozada, ¿no? en el año 93, se empieza a hacer todo un proceso de reforma desde arriba, la reforma neoliberal. Que sin embargo van a plantear la cuestión de un Bolivia, digamos, multiétnico, multilingüístico. Van a plantearse el tema de la reforma agraria, van a repartir tierras, lo que va a hacer Sánchez de Lozada. Pero es algo así como pensemos en lo que fueron las reformas borbónicas, por ejemplo, ¿no? O sea, con el despotismo ilustrado del siglo XVIII, es la transformación de arriba pero sin la participación de abajo. Entonces, lo que plantea la respuesta que se van a dar en Bolivia es que van a articularse los movimientos de abajo. Y esos movimientos de abajo que ya van a tomar fuerza en la década del 80, van a constituir, por ejemplo, el movimiento cocalero. ¿Dónde surge el movimiento cocalero? ¿Qué surge el movimiento? Surge como respuesta a un modelo que ya está vencido, que es el modelo que había constituido Bolivia durante tantos años, vinculado a la cuestión de la minería. Lo que hace Salinas de Gortari, en realidad ya lo había empezado el gobierno de Pérez de Estenssoro y el de Osiris Suazo, ya habían empezado, cuando se restablece la democracia en Bolivia, ya habían empezado a desarmar el Estado, a controlar a la central obrera boliviana. Ya estaban pensando en que era necesario aplicar las primeras reformas neoliberales. Lo que hace Sánchez de Lozada es aplicar todo un paquete de reformas neoliberales. Entonces, lo que yo observo ahí es algo lo que quedó inconcluso con la revolución de 1952 en Bolivia. O sea, la revolución del 52 había planteado la reforma agraria, la participación del campesino. Entonces, lo que quiero decir con esto es que las revoluciones son procesos que se van a dar como respuesta a situaciones que no se resuelven.
de alguna manera quedan irresueltas y aparecen los nuevos actores que van a avanzar con los procesos emancipatorios, van a pensar en la posibilidad de la revolución. Pensaba, por ejemplo, en lo que planteó también el compañero, pensaba, por ejemplo, en Bolívar. ¿De dónde recibió apoyo Bolívar para hacer la revolución, digamos, que llevó adelante, digamos, en Venezuela en 1819, con el proceso de Angostura, cuando declara la independencia de Venezuela? Justamente de Haití, digamos. Son los haitianos los que lo apoyan a Bolívar. ¿Sí? En la medida que, fíjense, Bolívar era un hombre de la élite mantuana de Venezuela, un hombre blanco, en una sociedad absolutamente racializada como la sociedad venezolana. Él no iba a tener ningún apoyo popular, porque él pertenecía a la élite. ¿Cómo iba a ser una revolución Bolívar siendo un hombre de la élite? Y por eso fue el periodo de las llamadas repúblicas boas, o sea, él no iba a tener ningún apoyo de los sectores populares, los sectores... Cinco minutos. Entonces, lo que quiero decir es que cuando en abril del año 2002 se produce el golpe de Estado que desaloja al gobierno de Chávez, en ese momento que estaba produciéndose ese proceso, aparecen unas mujeres que hacen un film, están haciendo una documental, creo que eran alemanas, me parece. Estaban filmando el proceso nuevo que había generado el chavismo. En ese momento se produce el golpe que lo voltea a Chávez, el 11 de abril del año 2002. El 13 de abril, el pueblo de Venezuela se movió para recuperarlo a Chávez en el poder. Y el pueblo de Caracas, Caracas es una ciudad que es costera y montañosa, en los morros, ahí viven los pobres, la pobreza está ahí. Pero toda la pobreza bajó de los morros hacia la ciudad, hacia el bajo, ¿sí? Al Palacio de Miraflores, digamos. Y lo recuperó a Chávez. ¿Pero por qué necesitaban a Chávez? Porque había algo que no se resolvía en la historia de Venezuela, la participación popular. Pero quiero cerrar esto, digamos, los ciclos revolucionarios se van a dar en la medida que aparezcan y reaparezcan los conflictos irresueltos en América Latina. Y que aparezcan, por lo tanto, actores, algunos se renuevan esos actores. Yo ahora estoy estudiando los movimientos indígenas, la cuestión campesina, la cuestión de la tierra, la cuestión de las mujeres indígenas en la lucha por las semillas transgénicas, contra las semillas transgénicas, la recuperación de la soberanía alimentaria. Parecería que no es nada esto. Todo lo piensa, pero no son sujetos de la revolución, no van a hacer la revolución, pero sin embargo están en un proceso de transformación, de poner en tela de juicio el orden. Entonces ahí hay algo que me lo pienso, una idea de transformación. Y muy particularmente son las mujeres. Yo, por ejemplo, estoy estudiando las Bartolinas, son movimientos indígenas de Bolivia. Son mujeres que tienen acción directa con el gobierno, o sea, están vinculadas al MAS, pero ellas ya están pensando en tener un proceso, digamos, de empoderamiento. Y eso lo lograron en la medida que pudieron ir avanzando, en la medida de su de fuerte participación, todos los conflictos que se dieron en torno a la guerra del agua, la guerra del gas, Bolivia. O sea, son las mujeres bolivianas que tienen una acción política de carácter, yo diría, revolucionario. O sea que, bueno, eso es un planteo y creo que, bueno, por ese lado hay que pensar a América Latina en procesos revolucionarios y democráticos. Bueno, Matías, ¿ser el último? Bueno. Pero no te tenés 15 minutos igual. Dale, muchas gracias a los organizadores, a las organizadoras. A mí me siento que me queda grande el poncho, así que me hice... traje la ponencia escrita, digamos, escribí, siempre que participé de estas instancias, siento que las charlas lo que tienen es algo de inspirador, ¿no? Entonces decía que la mejor manera de lograr transmitir algo que fuera más o menos inspirador era escribir una suerte de ensayo. Así que bueno, voy a leer bastante porque venimos y no voy a empezar a hablar en Alia como una ex candidata, pero me parece que la mejor manera de... Eso tampoco quedó muy bien, ¿eh? Claro. Bueno, al
ensayo lo titulé La Revolución y la Tierra. La Revolución y la Tierra es el nombre de un reciente largometraje peruano dirigido por Gonzalo Benavente Seco, que se transformó en el documental más visto de la historia del Perú. Se estrenó en el año 2019. Aborda el proceso de reforma agraria iniciado con el régimen de Velasco Alvarado, Perú, en 1969. El nombre me parece más acertado para la exposición, para el tema que quiero abordar en la exposición. El ciclo revolucionario en América Latina se inauguró con un no acontecimiento, como decía Juan Francisco, diría Michel Rolf Trouillot, o una revolución impensada. El texto de Trouillot arrancaba así. En 1790, apenas unos meses antes del comienzo de la insurrección que sacudió a Saint-Domingue, provocó el nacimiento revolucionario de Haití independiente, el colono francés Labarre tranquilizaba a su esposa metropolitana sobre lo calmo de la vida en los trópicos y escribió: "No hay ninguna actividad entre nuestros negros, ni siquiera piensan en ello. Son muy tranquilos y obedientes. Una revuelta entre ellos es impensable, es imposible. Y de nuevo, no tenemos nada que temer de parte de los negros. Son tranquilos y obedientes." Y otra vez: "Los negros son muy obedientes y siempre lo van a hacer. Dormimos con las puertas y las ventanas abiertas de par en par. Para los negros, la libertad es una quimera." ¿Cómo se podía, entonces, escribir una historia de lo imposible? Esa revolución impensada, silenciada en nuestra historia oficial, alcanza con leer la historia latinoamericana de Alperín Dongui para comprender el manto de silencio que cubre a la revolución impensada, generó también desafíos para su estudio. Haití es una cantera de miradas y perspectivas que todavía hoy inspiran a los historiadores más osados. Pienso en el libro El viento común, de Julius Scott, empapado de la tradición del Atlántico Negro, reconstruye los rumores antes y después de la revolución. Una historia de piratas, de prófugos, de marginales, esclavos que se entrelazan de las maneras más sinuosas. El gran pánico de George Lefebvre relampaguea en las páginas del libro de Scott. El rumor como un objeto de estudio, la circulación, los bordes. La revolución y la tierra son elementos indisociables. Ningún proceso que pretenda colgarse el mote de revolucionario pudo ni puede dejar de prestar atención al problema de la asimetría del acceso a la tierra. Abierto el proceso revolucionario de 1810, Manuel Belgrano reflexionaba en el Correo de Comercio. Cito: "Todos esos males son con causa de la principal, pero es la falta de propiedades de los terrenos que ocupan los labradores. Este es el gran mal de donde provienen todas sus infelicidades y miserias, de que sea la clase más desdichada de estas provincias, debiendo ser la primera y más principal que formase la riqueza real del Estado." Cierro la cita. El problema de la asimetría del acceso a la tierra tiene en nuestro continente al menos tres momentos marcados en los que la estructura agraria se cristalizó: la colonia, la consolidación de los estados nacionales, con su respectiva incorporación al mercado mundial a través de los modelos primarios exportadores, o lo que Alperín Dongui llamaba el período neocolonial, y el período neoliberal con la aceleración del proceso de la revolución verde y el estado. Cada una de estas etapas señala una característica específica del proceso de concentración de tierras: la introducción de formas de propiedad privada, la acumulación originaria y la eliminación de formas de propiedad colectiva, y por último, la intensificación de los sistemas productivos hasta el límite de lo posible. Ninguna de esas etapas puede ser leída sin lo que Walter Benjamin, en sus tesis sobre filosofía de la historia, llamaría la contracara de la barbarie. La cristalización de los sistemas agrarios en nuestro continente a finales del siglo XIX provocó dos grandes consecuencias. Por un lado, la dualidad latifundio-minifundio. Y por otro, una creciente descampesinización que no fue absorbida por los centros urbanos en el proceso de proletarización. Ese sujeto tan característico de nuestra historia sigue ahí, como el dinosaurio de Augusto Monterroso, tan difícil de asir como el caló, esa lengua del suburbio descrita por Víctor Hugo en Los Miserables, que circulaba en las alcantarillas parisinas. La tierra fue asumida como parte programática de las revoluciones en el siglo XX. México, el plan de Ayala, los aforismos Tierra y Libertad y La Tierra para el que la Trabaja, señalaron la denuncia sobre el problema que, arrastrado desde tiempos coloniales, se había profundizado a partir de la formación de los estados nacionales. Y plantearon un desafío enorme para los historiadores. ¿Qué sujeto llevó adelante ese proceso revolucionario? ¿El campesinado? ¿Los indígenas? ¿Tenían un programa?
una revolución burguesa, eran masas prepolíticas. Nuevamente lo impensado. Las imágenes de los dóciles esclavos haitianos se cuelan entre las de los prepolíticos campesinos indígenas mexicanos. Creo que en este punto aún hay mucho para seguirnos empapando de las perspectivas que abrió la Escuela de Estudios Subalternos en su discusión con Eric Hobsbawm, en su famoso texto Aspectos Elementales de la Insurgencia Campesina de la India. Ranait Guha señala, y abro otra cita: no hay lugar para la pura espontaneidad en la historia. Aquí es precisamente donde yerran los que no saben reconocer la impronta de la conciencia en los movimientos aparentemente no estructurados de las masas. El error deriva por lo general de dos nociones casi intercambiables de organización y política. Lo consciente se supone en esta perspectiva que es idéntico a lo que está organizado en el sentido de que tiene, en primer lugar, un liderazgo consciente. En segundo lugar, algún objetivo bien definido. Y en tercer lugar, un programa que especifica objetivos particulares, así como los medios para alcanzarlos. La misma ecuación se escribe a veces con la política sustituyendo a la organización. Para aquellos que la usan, este recurso ofrece la ventaja especial de identificar la conciencia con sus propios ideales y normas políticas, de forma que la actividad de las masas que no cumplen estas condiciones puede caracterizarse como inconsciente y, por lo tanto, como prepolítica. Cierro la cita de Guha. El rumor circuló por el continente de maneras impensadas. Los afiches con los que Jacobo Arbenz promovió la reforma agraria en Guatemala rezaban tierra y libertad. El 17 de mayo del 59, el día que Fidel Castro anunció la reforma agraria cubana, en el palco estaba presente Lázaro Cárdenas, el expresidente mexicano que cumplió con el sueño de la entrega de tierras en la década de 1930. Un ingeniero agrónomo que recorrió el continente en la década del 50 y del 60, asesorando organismos internacionales en temas de reforma agraria, Edmundo Flores, escribió en el año 1963: recuerdo haber presenciado lo que casi llamaría motines en los cines de ciertos pueblos del altiplano andino, en donde trabajé para las Naciones Unidas durante casi 3 años como experto en reforma agraria. Cada vez que aparecía en la pantalla la imagen de Zapata, el legendario caudillo agrarista de México, producía una impresión extraña oír los viejos gritos mexicanos en boca de estas multitudes campesinas: ¡viva Zapata! ¡Tierra y libertad! ¡Fuera los terratenientes! Sin embargo, aquí se hace necesario abrir la discusión sobre los sentidos del rumor. Vale la reflexión que hace Diego Stulberg sobre la consigna que se vayan todos en el año 2001. Se pregunta Stulberg: ¿las consignas funcionan en contextos concretos? No suena igual ese cantito en boca de los desposeídos que en boca de los poseedores. Aunque vale la pena preguntarse cómo es que las consignas pegan toda la vuelta antes de volverse neutras. El mismo Hobsbawm señala en un texto sobre el gobierno de Velasco Alvarado en Perú que probablemente no exista gobierno en América Latina que no haya proclamado su adhesión teórica a la reforma de la tenencia de la tierra. En la década de los 60, la reforma agraria se convirtió en lo que hoy llamaríamos un tópico mainstream. El problema de la tierra, en su dimensión utópica, la reforma agraria como horizonte, cuando irrumpe públicamente señala una crisis de hegemonía. Lo que se discute con la reforma agraria son las bases del sistema de dominación colonial y de los Estados-Nación liberales. Esa crisis de hegemonía, en la que la revolución cubana cumplió un rol catalizador, no podía dejarse librada a la suerte. Si la reforma agraria se había vuelto inminente, entonces había que contenerla, encauzarla. Lo impensable tenía que ser analizado. En mi investigación sobre la ruptura del tabú en torno a la reforma agraria en El Salvador, me encontré por casualidad, mirando documentos de distintos momentos históricos y en distintos lugares, con lo que Carlos Ginzburg llamaría un indicio. Si la realidad es opaca, existen zonas privilegiadas, señales, indicios que permiten descifrarla. Ese indicio era la idea de la reforma agraria integral. ¿Qué era? ¿En qué consistía? ¿Cómo había circulado? ¿Por qué en El Salvador y en Argentina, en años distintos, se hablaba de reforma agraria integral? El enfoque de los estudios transnacionales, que se alimenta de los estudios del Atlántico Negro, trae un principio de respuesta a esas preguntas sobre la circulación. Hay que mirar lo que ellos llaman las zonas de contacto. Esos espacios por fuera de los límites nacionales donde circulan ideas, personas, objetos.
La reforma agraria integral, un concepto surgido en Venezuela a fines de la década del 60, de los 50, cobró trascendencia al calor de la Revolución Cubana. Los organismos internacionales lo tomaron y lo promovieron, dejándolo plasmado en la Carta de Punta del Este en 1961. En ese mismo momento se inventó un proyecto específico de la Organización de Estados Americanos, Proyecto 206, cuyo objetivo era adiestrar técnicos en reforma agraria. Durante la década y media que estuvo vigente, se encargó de realizar actividades formativas en los distintos países del continente, viajes de estudio, seminarios, talleres. Por sus aulas pasaron dirigentes políticos y sociales, técnicos, abogados, sacerdotes, ejecutivos de las reformas agrarias. Estableció paradigmas de reformas agrarias exitosas, Taiwán, Israel, Japón, en contraposición a reformas agrarias fracasadas, México, Guatemala. El contrarrumor había sido sembrado. Pero lo más trágico es que ató el destino de la reforma agraria al desarrollo económico. La reforma agraria ya no se necesitaba para subsanar una situación de injusticia de ese campesinado desposeído de sus tierras, sino que su objeto de fondo era ahora volver productivo lo improductivo. El aforismo tierra y libertad fue abandonado y se sostuvo solamente el de la tierra para el que la trabaja. La propiedad, la producción. La revolución verde tenía el camino allanado. La página más triste del libro de Alejo Carpentier sobre la revolución haitiana, El reino de este mundo, comienzan así. Pero una mañana aparecieron los agrimensores. Es necesario haber visto a los agrimensores en plena actividad para comprender el espanto que puede producir la presencia de esos seres con oficio de insectos. Los agrimensores, que habían descendido a la llanura, venido del remoto Puerto Prince, por encima de los cerros nublados, eran hombres callados, de tez muy clara, vestidos. Era preciso reconocerlo de manera bastante normal, que desenrollaban largas cintas sobre el suelo, buscaban estacas, cargaban plomadas, miraban por unos tubos, y por cualquier motivo se erizaban de reglas y de cartabones. Podríamos decir que la reforma agraria, como a Pedro Páramo, la mató un rumor. Pero en Comala, los muertos hablan. El problema no resuelto de la simetría de la estructura agraria siguió y sigue provocando desplazamientos, a lo que ahora se le suma la conciencia social respecto al cambio climático. Poco tiempo después del estreno de la película La Revolución y la Tierra, en Perú llegó al poder un maestro de la sierra que prometió una reforma agraria. En Colombia, el reclamo por la tierra reapareció. Las preguntas sobre el pasado del problema de la tierra brotan como hongos que permanecieron en el subsuelo durante un largo periodo. Los enfoques se multiplican al calor de la necesidad del presente. Yo sumé a esta exposición la perspectiva transnacional, pero se han multiplicado los estudios de género sobre los procesos de reforma agraria. Por ejemplo, el libro de Heidi Tiedemann sobre la reforma agraria chilena, los que abordan la agencia campesina o indígena, o el libro de Carmen Solís sobre la reforma agraria boliviana, los que observan el comportamiento de las corporaciones terratenientes, como el libro de Osla. Incluso hace unos días salió un libro sobre la reforma agraria peruana de Ana Kant, que todavía no pude acceder. Solo por citar algunos. La apertura de archivos, la ventaja del acceso virtual, potencian la mirada sobre el tema. Lo que parecía cerrado y agotado cobra una nueva potencia. Y en nuestra América, como en Comala, muertos hablan. Sí. El tiempo. Bueno, abrimos un espacio para preguntas, comentarios. Bueno, solo quiero agradecer al colega que hace su homenaje a mi compatriota Francisco Bilbao. Hay material primario sobre Francisco Bilbao en la Biblioteca Nacional de Chile. En memoria chilena ya han digitalizado bastante fuentes sobre este tipo de personaje histórico. Y también se está reivindicando Francisco Bilbao en Chile por tener ese tipo de portales. Eso es, muchas gracias. Yo tengo, pero dos cuestiones que son transversales. Hay una cuestión que se repitió, que la planteó Juan Francisco, que también Matías la trajo, que es esta idea de lo impensable en la revolución. Yo lo planteo desde no,
no soy especialista en el tema, ¿no? Pero, y sobre todo se utiliza esta categoría de impensable o impensada para el caso haitiano muchas veces. Entonces, a mí la pregunta que me surge en relación con esto es si una revolución es pensada o predecible, digamos, ¿qué, o qué revolución podría ser pensada o predecible, o si es una si es predecible no le quita de alguna manera la potencia revolucionaria, o si hay gradaciones de la imprevisibilidad, digamos, o, de la, o del impensado. Digo, no sé, pienso qué revolución puede ser pensada. Pero capaz que es una pavada, pero a mí, digamos, porque siempre lo se toma para el caso haitiano porque es una revolución de esclavos, y es como la más rara, por decir palabra. Pero bueno, me parece esto, digamos, qué revolución puede ser predecible o pensable. Y después otra cosa que tenía, que lo planteé cuando Juan Francisco presentó su exposición, y es que hay una cosa también que se repite, esta idea de que, bueno, qué revoluciones son fundantes o universalizables y cuáles son particulares, locales, y siempre las latinoamericanas quedan en esas fronteras, digamos, o en esos márgenes de lo local, de lo particular. Y ahí me pregunto, bueno, ¿cuáles son las perspectivas teóricas que están en las análisis? Porque alguien, o sea, alguien las clasifica, te miro a vos, pero tendría que mirar a él, me quedé incómodo. ¿Qué perspectivas teóricas o cuáles son las perspectivas desde cuál la historia está mirando y que en definitiva sigue reproduciendo esta idea de lo particular y de lo universal? Y me parece importante, digamos, plantearlo en esto, porque lo que decía Juan Francisco es que aún en la actualidad se sigue reproduciendo esta idea de que hay algunas revoluciones son fundantes y hay algunas revoluciones que son locales, particulares. Bueno, ¿desde qué perspectivas teóricas se puede discutir eso? Digamos, si se sigue reproduciendo eso, evidentemente la historia algo está haciendo en ese sentido, ¿no? ¿Puedo contestar yo? Sí, sí. Yo no escuché muy bien al compañero que hablaba de Bilbao, escuché apenitas. Pero por lo que escuché, solamente quería comentar que sí, efectivamente, Bilbao no es un autor totalmente olvidado, ¿no? Pero no es un autor que nosotros tengamos muy presente ni que citemos siempre. De hecho, por ejemplo, ya que Matías hablaba de Walter Benjamin, ¿no? Generalmente cuando se piensa en una crítica a la idea de progreso, realmente lo que nosotros estudiamos es Walter Benjamin. Y no estudiamos la ley de la historia de Francisco Bilbao, que fue un absoluto pionero en la crítica a la idea de progreso. No está generalmente en nuestros programas, más allá de que pueda aparecer como una figura del romanticismo latinoamericano, pero quiero decir, nosotros no es una figura estelar en nuestra trayectoria. Hay en la Argentina, de hecho, hay un libro escrito sobre él, de Clara Jalif Bertranú, que es un libro sobre Bilbao, publicado por la editorial de la Universidad de Cuyo. En Chile se empezó a reeditar las obras completas, se editaron de vuelta las obras completas en la década del 90 y se empezó a editar Álvaro García San Martín y Rafael Mondragón, empezaron a publicar de vuelta, por lo menos publicaron un tomo. Recordemos que Bilbao murió en la Argentina y las primeras obras completas fueron publicadas en la Argentina por su hermano Manuel Bilbao, muy tempranamente, a fines de la década del 60, comienzo de la década del 70, pero la última vez que se publicó Bilbao en la Argentina fue hace muchos años, con una edición que hizo Dardo Cunio, así que se imaginarán, fue hace muchos, muchos años, y yo hace tiempo que tengo un proyecto de hacer una edición de Bilbao, así que si alguien quiere sumar a eso, bienvenido sea. Ahora, en noviembre se va a hacer una conmemoración en Chile, un evento internacional que se llama Francisco Bilbao a dos siglos. Yo voy a tener la suerte de participar, y ahí van a participar algunos y algunas compañeros y compañeras que trabajan Bilbao, pero para que no parezca que no hay nada, pero digo, hay poco comparado con lo que merecería haber. Y teniendo en cuenta además que Bilbao murió en la Argentina y estuvo en la Argentina, escribió en la Argentina, de hecho, los últimos libros, los más importantes, los escribió en la Argentina. Retomando un poco la pregunta, el comentario y pregunta, digamos, ¿no? La cuestión de la impensabilidad coincido, ¿no? Digamos, justamente el cheite de la revolución es su momento, digamos, de ruptura, ¿no? Coincido en eso, pero justamente hay, y retomando un poco lo que la cita de Guja y la discusión entre Guja y la idea de rebeldes primitivos de Hobsbawm, es que hay sujetos que son vistos como incapaces de hacer revolución. Eso a mí me quedó un poco fuera no tuve tiempo, ¿no? Pero son sujetos que lo que pueden hacer es romper el orden. Digamos, es muy interesante lo que señalaba Matías. Yo trabajé varias fuentes de plantadores blancos
que era muy, muy esquizofrénico. Por un lado era lo que decía Matías, ¿no? No, esta gente no pasa nada, no van a hacer nada, digamos, no, no son capaces de hacer una revolución. Pero a la misma vez tenían mucho miedo. ¿Pero por qué tenían miedo? Porque tenían miedo de que los maten, no de que hicieran una revolución. Por eso yo, a mí me quedó trunco esto de cuando se murió Moïse, antes de que se muriera Moïse, El País, el diario El País de España, le hizo una entrevista y se refirió a la revolución haitiana como aquel acontecimiento en el cual los negros degollaron a los blancos. Eso no es una revolución, ¿se entiende? Quiero decir, ahí no están presentando una revolución, sino están presentando solamente como un acto animalesco, bárbaro, de asesinato masivo de gente. Digamos, ahí no es visto como un proceso universal, emancipatorio, sino como meramente asesinato. Y es muy interesante, en la historiografía marxista hay una enorme dificultad de pensar a la población afrodescendiente como población capaz, esclavizada, perdón dicho, capaz de hacer una revolución. Son vistos como sujetos prepolíticos, capaces de romper el orden, poner en tensión el orden, pero no de hacer un acto revolucionario, porque un acto revolucionario es un acto político muy complejo. Esta, por ejemplo, Eugene Genovese tiene un libro muy clásico que se llama De la rebelión a la revolución, donde él dice, durante dos siglos y medio, más o menos, los afrodescendientes en América lo que hicieron fueron rebeliones, ¿no? Hicieron quilombos, palenques, fugas, pero no hicieron revoluciones. Y estas palenques, estas comunidades, fueron procesos tradicionalistas. Algo muy importante, él habla de particularistas. Esta gente que se fugaba no buscaba una libertad universal. Yo quiero insistir mucho en esta idea, ¿no? En la idea de que se salvaban ellos, pero no querían romper todo el orden. Ahora, hay un momento de quiebre. Ese momento de quiebre pasan a ser revoluciones. ¿Cuál es el momento de quiebre? La revolución haitiana. Pero, y acá está todo el yeite, la revolución haitiana entendida como un impacto de la revolución francesa. Entonces todo viene desde arriba. Es la revolución francesa la que verdaderamente es universal, la que verdaderamente tiene ideas de libertad, de igualdad, y se expande a través de la revolución haitiana. Ahí los africanos y afrodescendientes empiezan a hacer un proceso revolucionario en América. Hasta antes no hacían revolución. Esta idea de los afrodescendientes como no sujetos revolucionarios es muy común. También, obviamente, esto, no sé, por dar un ejemplo, Fernando Enrique Cardoso, antes de ser lo que fue, digamos, la década del 60 y 70, planteaba esto. Está lleno de una larga tradición historiográfica. Tiene una gran dificultad para entender esos sujetos como revolucionarios. Obviamente, lo mismo con los campesinos, lo mismo con las comunidades originarias, entendiendo que siempre tienen esta idea de volver hacia atrás, ¿no? Que eso es muy, muy, muy complejo para la idea de revolución, etcétera, etcétera. Se podría agregar mucho, pero quiero insistir que la idea de pensabilidad no es solamente la idea de ruptura, sino de la idea de que incluso cuando está ocurriendo, porque un poco la cita que se refería a Matías era antes de lo ocurrido, pero incluso cuando está ocurriendo, no es visto como un proceso revolucionario, es visto como una masacre, meramente como una masacre de blancos o genocidio de blancos o, bueno, también lo mismo para Tupac Amaru, Tupac Atari, etcétera, etcétera. De hecho, bueno, el compañero citaba a Bolívar. Bolívar efectivamente fue ayudado por Haití, pero Bolívar antes de ir a Haití tenía una imagen pésima. Y él, por ejemplo, en la Carta de Jamaica habla de guerra de razas, de guerras de colores. El propio Francisco de Miranda, que también fue ayudado por Haití y que también estuvo en Haití, también tenía una imagen pésima de Haití, ¿no? Pero más allá de esto, lo importante es lo historiográfico, quiero decir, cómo la historiografía reproduce esto y cómo nosotros tenemos revoluciones de primera y revoluciones de segunda. Incluso la Revolución Mexicana, que fue una revolución de enorme importancia, no es visto al mismo nivel que la Revolución Rusa, digamos, ¿no? O sea, es una revolución importante para México, sin duda, para América Latina, pero nadie la ve como, quiero decir, la mayoría de la historiografía, incluso aún dando una importancia, no se la ve como tan fundante como la Revolución Rusa. Yo creo que la única revolución en América Latina que sí alcanzó ese estatus de universalidad, y particularmente por el contexto que ocurrió, fue la Revolución Cubana, digamos, ¿no? Esa, para mí, sí fue la única revolución que ha sido interpretada como una revolución universal, pero es injusto, digamos, las otras revoluciones. Y de hecho, si uno piensa la relación entre Europa y América Latina y Estados Unidos y América Latina fue vanguardia de revoluciones en el siglo XX. Y generalmente nosotros no lo pensamos necesariamente de esa manera, digamos, ¿no? Como las pensamos más como unas revoluciones globales y no como revoluciones universales que estaban avanzando la historia, ¿no? Si es que existe algo como el avance. Perdón que me entusiasmo. Para agregar algo más, ¿no? Tema de lo impensado, parece que más allá de si se puede predecir o no una revolución, que era
el ámbito de la futurología también, no sé. Y me parece que como historiadores y más, como historiadores interesados en América Latina, que es lo que y además un poco también me parece que la trayectoria de la real, que yo me formé en estas jornadas, es un poco la idea del rol del historiador, ¿no? También queremos pensar el cambio social, ¿no? Entonces, lo impensado tiene que ver también con esta idea del sujeto, ¿no? Que yo traía a través de lo que dibuja. Y esto que decía Juan Francisco, ¿no? Hay un sujeto en América Latina que no entra en los marcos clásicos en los que se piensan las revoluciones, en los que se piensan los grandes procesos de cambio social. Entonces, como historiadores me parece que no podemos perder esa sensibilidad de entenderlos y de entender también que tienen un programa más allá de que no sea el que quizás nosotros queremos o vayamos a buscar en la fuente, ¿no? Pienso también, estoy leyendo el texto de Félix Luna sobre el 17 de octubre, por ejemplo, que es espectacular, que dice, entonces existían estos morochos, no sé qué, la verdad, siempre nos habían hablado de eso, pero ni sabíamos que existían, ¿no? Porque la invasión, el aluvión zoológico que invade la ciudad. Como historiadores no podemos tener esa insensibilidad de no entender por dónde está pasando la historia. Hay algo de eso. La idea del impensado, atrás de esta idea de la revolución ya era como el impensado. Yo, en relación a lo que está planteando mi compañero recién, está escuchando atentamente y a Juan Francisco también. Una pregunta que yo aclaro, pido disculpas en primer lugar. Consistente la pregunta porque no soy especialista en el tema. Sí me hago una pregunta, es una pregunta que me inquieta, que tiene relación a pensar cuál es ese sujeto que hoy estaría por fuera de los marcos interpretativos, tradicionales, decimonónicos, hegemónicos. Porque en relación a lo impensado y a lo impensable, la pregunta es, por lo menos la que yo me hago, es si hoy es posible pensar en la emergencia de un sujeto histórico que tenga capacidad y condiciones de llevar adelante un proceso revolucionario o de quiebre o de corte a un orden que se consolida, digamos, a una velocidad realmente pasmosa, que es el neoliberalismo del siglo XXI, cuando en realidad a ese sujeto habría que ir a buscarlo en sectores sociales que hoy están, en su amplia mayoría, desde mi interpretación, fuertemente identificados, hasta el punto de vista afectivo, si se quiere, con las consignas más reaccionarias de la ultraderecha. Entonces yo me pregunto si no estamos hoy por hoy demasiado emplazados por un proceso que condiciona realmente las posibilidades de la emergencia de este sujeto. Y no porque estos sectores estén siendo engañados, sino por lo que yo identifico que hay una acción, digamos, claramente notoria con, perdónenme si soy romántico el término, con el mal como categoría funcional. Sí, las ultraderechas creo que aparecen en un conflicto de inconformidad. Las promesas incumplidas de las promesas emancipatorias, la promesa de la libertad, la igualdad, la Revolución Francesa nunca se terminó de cumplir, esos ideales, digamos, todos hemos estudiado, ¿no? Con la democracia se come, con la democracia se educa. Frente a eso, que es incumplido, me parece que aparecen actores nuevos. Pero yo pensaba en el caso de Bolivia, por eso se le decía hoy que estaban llegando las Bartolinas, que es un grupo de mujeres. A dos cuadras de mi casa, yo vivo en Citibel, que es un barrio de La Plata, hay una verdulería. Que la verdulería la organiza, la dirige, son dueñas, unas chicas bolivianas. Asiduamente compro verdura ahí. Y estuvimos charlando sobre Bolivia. Las chicas son bartolinas. Conocen perfectamente lo que es el trabajo de las bartolinas. Lo primero que me dijeron es, por suerte lo metieron preso a Camacho. Este Camacho es la ultraderecha de Bolivia. Unas chicas humildes, simples. Unas chicas
de Cochabamba, son originarias, chicas que vienen de una estructura campesina, pero tienen conciencia, saben lo que están diciendo, saben perfectamente quién es Camacho. Entonces ahí pienso, ¿habrá respuesta a las ultraderechas? Bueno, puede ser que puedan aparecer desde este lugar respuestas. No sé si tendrán un carácter revolucionario, no lo sé eso muy bien, porque eso también será anticipatorio, no lo podemos saber. Lo único que podemos decir es que son sujetos que han aparecido en el contexto de... Yo creo que como respuesta a las reformas neoliberales que se están constituyendo como actores sociales con participación, se han politizado, tienen una propuesta política, tienen una ideología, construyen un universo ideológico alternativo, tienen algo que decir. No son meros actores vacíos, amorfos, inactivos, no. Están en movimiento. Están en movimiento. Entonces, desde ese punto de vista encuentro entonces esa posibilidad. Y por suerte, soy historiador, también estudié sociología, ¿no? Que yo creo que las sociedades están en movimiento permanente, las cosas no se cristalizan. Bueno, ¿no será el movimiento obrero la clase revolucionaria hoy? Bueno, quizás no lo sé, no estoy tan seguro. Yo tengo un compañero que también parte de la red, que es Hernández, de la Universidad de Buenos Aires, que él escribe sobre Bolivia. Y él dice, ojo, no desestimemos al movimiento obrero boliviano, movimiento obrero en los procesos revolucionarios de Bolivia. Él lo ve como un sujeto importante, pero tengamos en cuenta que el movimiento catarista, el movimiento de las mujeres, los movimientos en torno a la tierra, el tema del agua, estos temas son interesantes para seguirlos, para verlos, para poner el ojo por ese lado, porque por ahí creo que hay algo nuevo que puede llegar a ser un horizonte que nos puede plantear retomar las ideas inconclusas, porque si bien las revoluciones yo creo que coincido que son impensadas, se dan, pero están subsumidas, digamos, están como debajo de la alfombra, y están debajo de la alfombra como la basura, digamos, porque la historia no les ha permitido emerger. Cuando han emergido, o las han controlado, o las han reprimido, ¿no? O sea, ¿cómo terminó sus días el cura Hidalgo? ¿Qué hicieron con el cura Hidalgo? ¡Lo fusilaron! ¿Qué hicieron con el cura Morelos? ¡Lo fusilaron! ¡Basta, viejo! Entonces, ¿qué hicieron? ¿Cuál es el estandarte de la Revolución Mexicana? El estandarte. La Virgen de Guadalupe. ¿Cómo es la Virgen de Guadalupe? Una Virgen morena. Entonces, esos son temas que hay que tener en cuenta como parte de lo que no resuelto, que aparece y reaparece. Si reaparece es porque algo no se resolvió antes, creo yo, es mi opinión. ¿Sí? Yo también, para agregar ahí, pienso en que al final lo que está es una disputa también entre el capital y la vida. En algún punto, ¿no? Que desde la década del 70 se ha ido acelerando cada vez más, que cada vez hay más una población sobrante frente a este modelo específico del capitalismo. Me parece que hay alternativas que van apareciendo, digo, que hoy haya una derecha creciente que promete solucionar parte de lo que no se soluciona, no significa, como decía Saúl, que eso vaya a cristalizar ni que vaya a dar soluciones. Pero uno no puede dejar de mirar que, por ejemplo, existen organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que hace 10 años eran imaginables. Movimiento de trabajadores excluidos, los cartoneros organizados, discutiendo, o sea, los descartados del sistema, discutiendo un programa político, y que incluso llegaron a un candidato y sacaron el 5% de los votos. Pensado, ¿no? También me parece. Me parece que ahí en esos márgenes, hoy había una manifestación, por ejemplo, de la UTT. Hablaba con un colega que se dedica, sociólogo, que se dedica a temas agrarios, y me dice, yo cuando apareció la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, el MTD Rural, el MNSI, ni me la imaginaba, no la vi venir. No me imaginaba, porque siempre estudiamos que no existe el campesinado en Argentina. No existen los productores, los pequeños productores agrarios.
cuando apareció la UTT organizando bolsones o el verdurazo, ¿se acuerdan? Macrismo. ¿Qué es este sujeto que acaba de aparecer? También impensado, ¿no? Que no lo veíamos. Por eso digo, me parece que a historiadores no nos puede faltar la sensibilidad para ver que hay cosas que se van organizando por abajo. En algún momento tienen mayor volumen, hay otro momento donde va creciendo mucho más despacio. También están invisibilizados. Porque hablábamos a la mañana del tema de los medios de comunicación. ¿Dónde aparece el Mocase? ¿Quién habla del Mocase? Y tiene una presencia muy importante en Santiago del Estero. Tienen algo que decir, digamos. Tienen propuestas. Y no solo propuestas, no solo se revelan, sino tienen una propuesta agraria, estudian economía, saben de qué están hablando. No son sujetos pasivos. Bueno, pongamos el ojo en esos movimientos porque por ahí hay algo interesante para ver que no está todo para disciplinar. Javier. Sí. No, un poco. Estaba de pan por otra cosa, pero no me prendí. En base a lo que los compañeros vienen planteándose, creo que el problema no es que nuestras revoluciones sean consideradas de segunda y otras de primera. Esa, en todo caso, es la consecuencia de quién tiene el poder clasificador. O sea, quién tiene el poder clasificador de qué es de primera y qué es de segunda, de qué se va a visibilizar como algo y qué se va a visibilizar como otra cosa. Y ese poder clasificador no es solamente una cuestión cultural. O sea, hay una cuestión de poder, hay una cuestión de modelos, hay una cuestión de qué busca legitimar ese poder clasificador. A mí, desde ayer que me está haciendo ruido, porque tuve que valer un artículo sobre calidad democrática, que bueno, y la fuente era algo que alguna vez había leído, porque hacía tiempo que lo había borrado, que la fuente eran las clasificaciones que hace IDEA Internacional. Y ahí había cuatro categorías de democracia, democracia A, democracia B, democracia en trance hacia el autoritarismo y autoritarismo. Y realmente lo que es el poder clasificador, que en la categoría de democracia A estaba Chile. O sea, creo que no hace falta explicar mucho más. Y en la categoría de democracia B, no me explico por qué no estaba en la tercera o en la cuarta, estaba Colombia. O sea, creo que ahí creo que eso nos habla. Sí, el poder clasificador vale para las revoluciones, vale para la democracia, vale para todo, digamos, cuando pensamos en América Latina y pensamos en los espejos con los que nos hacen mirar a la región. Bueno, creo que ya una jornada larga. Mañana entonces, a las. Quienes formamos parte de la red, a las 9:30 en Adiú. Ah, listo, perfecto. ¿Para los choris? No hace falta la lista, sino el número. No, de cantidad. ¿Vegano? ¿Hay algún vegano? No. No abramos esa puerta. Bueno, si quieren, vamos a comer algo.